es la caladera de la muerte. Estamos en la zona de la muerte. Sí. A partir de acá... Acá apareció un viejo y la vieja. Sellado por la vida o la muerte. ¿Quién es ahora? Nada que ver comparado con Buenos Aires, que es una ciudad todo lleno de edificios, no tenés cerro, no tenés nada. Yo, por mí, yo ya me veo como Argentina, o sea, no sé si fuese diferente, tal vez si cuando nací ya lo veía Argentina de arriba. Tal vez si empezás a educar a los chicos que Argentina está arriba, puede que sea diferente y puede que si vos en 30 años los ponés abajo, se sientan mal, pero yo... ponerme arriba ya con mi edad, no, o sea, no soy grande ni nada, pero ya me eduqué de una manera que no me cambia. En 20 años voy a tener 26, 36. ¿Y vos, 76, si podés subir? ¿Cuántos vas a tener? ¿20 años? Sí. Voy a tener 31 o 32 por ahí. Casado, van a tener hijos. ¿Cuántos vas a tener? Ya tener 33. ¿33 vos? Ni idea, no tengo ni la menor. 7 más 30, 27. Más 20. 7 más 20. 27. Perfecto, ¿vos, tío? 33. 33. Y yo voy a tener 76. Así que nos vemos acá en 20 años y vemos si era mejor estar arriba o no en el mapa. Dale.